no hay en Colombia un hombre más libre que Alberto Aguirre. Alberto, como periodista, me parece uno de los mejores columnistas que ha tenido nuestro país en los últimos años. Yo creo que el mejor columnista que tiene el país desde hace muchos años es Aguirre, pero Aguirre no tiene periódico. Yo quiero a Alberto mucho. En estos días me lo encontré en Versalles y le dije, ¿cuál es la peleadera tuya conmigo, Alberto? Y me dijo, no, yo hace tiempo no digo nada. Y yo le digo, pues entonces decí para que peleemos. Le dije, peleemos. Él es un tipo incorruptible totalmente en cualquier vanidad de vanidades y nunca ha aceptado ningún homenaje de nadie. Es una fruta con cáscara amarga pero corazón dulce. La imagen que él tiene de sus detractores, frente a sus detractores, es de que es venenoso. Y cuenta Alberto Aguirre con mucha gracia que incluso un día se dio cuenta de que él ya estaba caminando como Fernando González y entonces que ya no quiso volver a otra parte, pero que Fernando González, de manera muy tierna, un día fue a la librería Aguirre y le dejó una notica en un cartoncito de periódico que por detrás decía: Alberto, por favor vuelva a otra parte, que sus visitas son mi alegría. Indudablemente fue el carácter que Alberto Aguirre le imprimió a la librería, desde su pura apertura intelectual y espiritual, claro, esa era la clave. Un libro duro, límpido, vivido. Qué bueno coger en mis manos otro como Viaje a Pie, Dormirócrates, un librito que fuera como para después de que pase el jaleo, para los que vendrán, que no se venda hoy, que no sea de ayer ni de hoy, sino de un lejano mañana, y que lo encuentren de pronto los semejantes al ser oculto que lo escribió, y vayan a buscarlo y a buscar su tumba y no hallen nada, porque está allá más lejos de donde habitó antes de nacer en Envigado, de 160 a 200 páginas, en octavo, forma francesa de bolsillo, de pasta rojo oscura, que si lo abren los de hoy, crean que se les olvidó leer, que eso no dice nada. Los compañeros míos iban con frecuencia donde Fernando González, allá a otra parte, lo que es otra, a visitarlo. Y a él siempre le gustó mucho que fueran estudiantes y jóvenes. Yo nunca quise ir. Creo que he tenido siempre el pánico de conocer a un escritor que te ha gustado. Sí, por defraudar. Casi siempre me he defraudado al conocer a grandes. Entonces no quería ir. Esto sí iba. Y me leí toda la obra de Fernando, claro. Y me volví conocedor. Pero nunca tuve el empeño de ir. Y un día, para que vean lo que son los milagros, de 1958. En la plazuela Nutibara, y me encontré con Óscar Hernández, que era reportero del Mundo, del Correo. El Correo. Y me dijo, ve, acompáñame donde el maestro Fernando González a hacerle una entrevista. Principios del 59. Y él tenía una Vespa.
Y yo, bueno, vamos. Ese día sí aceptaste. Sí, pues, pero no era, era acompañar a este, hacerle un reportaje, pero yo no tenía realmente anhelo, adoración de conocer a Fernando y no de ir. Y llegamos hacia las 4:30, y la, Fernando González se estaba paseando por el corredor de la casa, que es en escuadra. Y doña Margarita estaba sentada, la esposa, en la banca tradicional del frente. Y metimos ahí, nos bajamos al pie de él, y Fernando estaba paseándose notoriamente angustiado. Se le veía inclusive las lágrimas, el desespero. Era visible el desarreglo emocional que tenía Fernando González. Entonces, Óscar le dijo, maestro, yo vengo a hacerle un reportaje, ya le había avisado, para el correo. Y va diciendo, no, yo no doy reportaje para los colombianos, no quiero hablar con los colombianos, no quiero vivir en Colombia. Ya hablé con Margarita y nos vamos para Europa. De algún modo, yo me voy para Europa. Él había estado así a poco. Me voy para Europa, nos vamos para Europa, aquí no se puede vivir. ¿Pero qué pasó? Entonces contó lo que le ha ocurrido esa mañana. Casualmente, yo llego en la mañana en que Fernando padeció una agresión tremenda. Y es que él, en el 42, publicó su último libro, que llamaba El Maestro de Escuela. Tuvo, llamémoslo así, una crisis existencial. Tremendo. ¿Después de ese libro? No, en el 40-41. Del cual, de esa crisis, resulta el maestro de escuela. Por diversas circunstancias, entre otras la pobreza, el desconocimiento que tenía la sociedad colombiana de Fernando González y de su obra. Una obra que había sido editada en París por el libro, en Barcelona por Editorial Juventud, que había tenido elogios de grandes escritores. Unamuno habló de Fernando González. Y aquí había entrado en una... En el limbo. En una oscuridad total, y estaba muy pobre, y el hijo Ramiro, que era el que más quería, estudiante de medicina, tenía una enfermedad, un cáncer, sí. Y tenía que tomar, le encantaba el agua helada o las bebidas heladas, y Fernando no tenía nevera. Entonces todo eso lo angustió y publicó El Maestro de Escuela, en que dice, no vuelvo a escribir, aquí se acabó todo, denosta del país, de todo, y firma ese libro ex Fernando González, no vuelvo a escribir. Y en efecto llevaba 17 años y viene un trasumar por Europa, por el ejercicio de la abogacía aquí en condiciones miserables. Hablé de Ramiro, el hijo de Fernando, que tenía leucemia y de eso murió un año más tarde y eso mató a Fernando.
En el 42 suspende. Se va para Europa, pasa un tiempo en Europa. Cuando suspende ya está enfermo Ramiro. Sí, ya está enfermo Ramiro. Ramiro murió 4 o 5 años más tarde. Entonces Fernando se va a España, es cónsul en Bilbao y en Génova, antes. Y regresó hacia el año, digamos, 41. No, 51. No, 51, 52. Y empezó, eso se sabe, fue a escribir un libro que después se llamó El libro de los viajes o de las presencias. Muy despacio, muy meditado. Sí, Fernando escribía en lo que él llamaba libretas de carnicero, que eran las libretas que se usan los carniceros, más o menos de este tamaño. Es que yo sigo. Entonces escribía libreta número uno y se la metía aquí. Y escribía en los cafés, en las cantinas, en la casa, en cualquier situación. Y llegó, en este caso, y ajustó 19 o 20 libretas. O sea, no es un libro escrito previo plan, pero el plan surge y es de una unidad, todo enlaza. Es un pensamiento muy hondo, el de Fernando. Entonces, cogió esas 19 libretas y él mismo las pasó a máquina. Y el libro se llama Libro de los viajes o de las presencias. Es el mejor libro de Fernando González, es el más profundo. El Ripoll lo dice. Entonces, ya a máquina, lo llevó a Bedú para que se lo publicara. ¿Por ahí en el año 58 o qué? En el 58. Entonces Bedú le dijo que sí, que se lo publicaba, pero que tenía que ser, que pagarlo él. Qué tristeza, hombre, es que hay que ver. Un hombre, repito, que Thornton Wilder habla de que El viaje a pie es una de las más bellas novelas que se ha escrito en América Latina. Y es una novela. Y en Bedú le piden que pague él la edición y que haga un abono inicial, una de 2,000 pesos. Un anticipo. Y giró un cheque de 2,000 pesos a Editorial Bedú. ¿Quién dirigía Editorial Bedú? Iván de Bedú, hijo de los fundadores. Entonces le dijeron que volvía por las pruebas. Se componía en caliente, ¿no es cierto? Que volvía por las pruebas a los 15 días, al mes, mes y medio. Y no, que no están las pruebas todavía, que no están las pruebas. Y él tenía que ir desde Envigado a Juan del Corral, que era Bedú. Y ese día, el que yo aparezco por la tarde, fue por la mañana. Entonces le dijo el secretario en la oficina. En la antesala de Iván. En la antesala de Iván, el gerente, que llamaba Don Joaquín. Me acuerdo mucho. Y le dice: maestro, aquí tiene su libro. Los originales se los devolvió. Aquí tiene su cheque. No lo habían cobrado siquiera. Porque ese libro nos dijo, por consejo de nuestro asesor espiritual, que era el padre Jairo Mejía, de Río Negro, me acuerdo de todo. El padre Jairo nos dijo que... ¿Y la editorial tenía asesor espiritual? Sí, la editorial siempre, los godos siempre, todos tienen asesor. Entonces, le entrega y le devuelve... que no pueden hacer ese libro porque usted le dice ahí, hijo de puta, a Ospina Pérez.
y porque trata muy mal al partido y a todo, pues, porque habla, es muy grosero, muy violento. Entonces Fernando, que andaba siempre con un bastón. ¿Cuántos años tiene en el 59? En el 59 tiene 62 años. Entonces se metió la puerta, la empujó a donde este de Bedú. Donde Iván de Bedú. Iván. Y golpeó así con el bastón. Le pegaba así en el y le decía, hay que acotar que Fernando era muy bien hablado. No decía palabras, a pesar de que en sus libros es crudo. Pero en la conversación habitual, no, solo una vez dijo y ahora te lo cuento. Le pegaba así y le decía, no sea hijo de puta, llorando. Me contó don Joaquín y me contó Iván después. No sea hijo de puta, no sea hijo de puta. Ustedes no tienen por qué rechazar un libro mío, no sea hijo de puta. Entonces estaba con una tristeza horrible, pues, de que no, y se quería ir. Entonces yo... ¿Y se fue a la casa? Ah, se fue para la casa. Y ahí fue donde empezó a pasear y a armar con Margarita, su esposa. El viaje que se van, que no quiero ir en Colombia, aquí no me puede ser. Entonces yo de repente dije, maestro, yo hago el libro. Yo no había hecho, yo era un abogado, no teníamos la librería. No. Principios del 59. Principios del 59, sí. Ya. Acababan de fundar la librería. ¿Usted ha hecho libros a veces? Digo, no. ¿Y sabe hacerlos? No. Pero alguien me tiene que enseñar, eso tampoco debe ser una cosa muy berraca. Yo lo hago. Me acuerdo del cuento de Jesús del Corral, siempre que pase el aserrador. Entonces, yo lo hago. Y me dice, él había dicho que antes que había sido amigo de mi papá y que él quería mucho a Pedro Claver. Y por allá en el libro... Le meto un palo a mi papá. ¿Ah, sí? Horrible. No, en el... ¿En otro? En otro. Dice que era un manzanillo, un parlanchín y todo. Pero lo que... Entonces, le dije, yo lo hago. Yo, pero tendría que hacerlo en Cali o en Bogotá, porque aquí en Medellín. Y yo que le dije, no, maestro, por la pica lo hacemos en Medellín. Lo hacemos en Medellín por la pica. De verdad, Alberto, entonces varias veces, y de pronto, él era un niño, va exclamando con los ojos iluminados y con lágrimas, pero ya de alegría, ¿no? Y doña Margarita, que era muy pacífica, muy, muy serena, fue una gran esposa para él. Va diciendo, va gritando, Margarita, Margarita, textuales palabras. Margarita, Margarita, nos quedamos en Colombia. Alberto va a hacer el libro. Y lo hice. Me costó un trabajo, 8 meses. Fue una hazaña.